estoy reventando este entrenamiento, chavales. Estamos metiéndole más frecuencia, estamos dejando los ejercicios más accesorios para al final del entrenamiento. Me estoy centrando más en ejercicios básicos. Cosa que os quería decir, tema de la camiseta de Jim Saylor, la ropa. Dentro de poco vais a ver un tour que lo subirá en el canal de Fuerza Explosiva de Alae. Os informaré todo por Instagram, que me podéis seguir, del tour de Jim Saylor. Va a ser increíble, así que estad atentos porque va a estar súper guay. Vamos a seguir entrenando, va. Gran entrenamiento de espalda el que hemos tenido aquí hoy en el gym. Brutal las sensaciones, brutal cómo se nota el volumen, porque sí, como sabéis, estoy en volumen. Y cada vez vamos subiendo más los nutrientes, y para que os hagáis una idea, ahora mismo las comidas están siendo muy, muy, pero que muy cargadas. Ayer por la noche, por ejemplo, estuve durante todo el día sin comer, a lo mejor almuerzo, merienda, y la comida me comí creo una ensalada César porque estaba fuera durante todo el día. Y tuve que compensarlo en la cena y a lo mejor metí 1500 calorías en la puta cena, que tengo una captura que la estaréis viendo en pantalla. O sea, estoy destrozado a comer, y eso que solo tengo una dieta de 3100 calorías aproximadamente. Vamos, una matada que te cagas. Con esto, chicos, os quiero dar la intro al nuevo vídeo. Espero que le deis like, suscribáis al canal. Toda la gente que está metiéndose nueva, que no me conoce o que ya me conoce pero no está suscrita, darle abajo y suscribiros al canal. Vamos a casa y os sigo contando todo esto y novedades sobre mi vida. Vamos. Porque, chicos, no sé si sabéis las fechas que son actualmente, pero estamos ahora mismo a... os diría que... 23, creo, 24. Un momento, voy a mirarlo. Sí, viernes 23 de agosto, el día que estoy grabando este vídeo. Quedan 3 semanas para que empiece el curso. ¿Qué supone esto, chicos? Supone que ya es la recta final, ya es la vuelta a clase, ya es la vuelta a la rutina y vuelta a lo que más me gusta a mí: la rutina productiva, es decir, a despertarse otra vez pronto, a volver a cumplir los objetivos, ya que te dé tiempo a ser un student a la vez que eres una persona que lucha por sus objetivos y sus sueños. Entonces, eso es lo que define un total student, básicamente. Y chicos, ¿cómo voy a plantear yo el hecho de la universidad? ¿Cómo voy a plantear los horarios? ¿Voy a ir a clase? ¿No voy a ir a clase? Os voy a contar un poco de eso en este vídeo. Bueno, seguimos con el volumen, chicos. Ya sabéis que estamos aquí a muerte. ¿Cómo has pasado la mesa, tío? Sí. Ya sabéis, chicos, que seguimos a muerte con el volumen y estamos ahora mismo metiéndole mucha caña a las calorías. Os voy a explicar un poco así rápido mi comida, ¿vale? Me he metido 400 gramos aprox de garbanzos cocidos con unos 150 gramos de arroz blanco cocido, ¿vale? Y luego, para aumentar la cantidad de proteína que me como, 80 gramos de pechuga que está haciendo mi hermano y he cogido un poco. Bien, hablando del tema del vídeo, ¿qué planes llevo para la universidad? Llevo varias cosas pensadas. En primer lugar, tengo que depender del horario que me van a dar, porque no es lo mismo organizarme los días en base a ir a clase por la mañana o ir a clase por la tarde, que ahí están las cosas un poco cambiadas. Pero bueno, lo que sí que tengo claro es que de primeras, el primer cuatrimestre, los primeros 4 meses de clase, sí que voy a ir a clase. Y es algo que no sabía si iba a hacer al final o no, si voy a ir a clase, si no... Sí que voy a clase, evidentemente, luego en un futuro, cuando ya conozca las asignaturas y vea cuáles puedo ir a clase, o sea, cuáles necesito ir a clase, cuáles no necesito ir a clase, evidentemente ahorraré ese tiempo, ¿no? Pero de primeras quiero conocer a gente, quiero socializar, quiero ver cómo son las asignaturas, cómo es el ambiente y cómo es todo, y luego ya tomar mis propias decisiones. Luego también, chicos, tema de horarios. El tema de horarios con la universidad va a ser exactamente lo mismo que con segundo de bachiller. Vamos a pasar justos de horarios, ¿vale? Pero aquí hay un lado bueno de esto. Y es que segundo de bachiller, a mí en mi caso, evidentemente, porque mi colegio era privado en el bachillerato, me obligaban, digamos, a estar todas las horas del día, es decir, hasta las 5. Y era algo de lo que me quejaba un montón en los vídeos. ¿Qué pasa? Que la universidad cambia la cosa. La universidad es un centro público, un centro que tú vas si quieres, nadie te está obligando a hacer nada, nadie te está exigiendo nada tampoco, nadie te está ayudando, tú vas a tu bola, a sacarte tu grado. Entonces esto me permite una flexibilidad que es la que yo buscaba. Aparte de que ya para empezar las horas que estás en un día en la universidad son menos, la flexibilidad que tienes esas horas es mucho mejor. No quiero decir que con esto que la universidad sea más fácil que el segundo de bachillerato, para nada. El hecho de que no estén tan encima de ti va a provocar que a lo mejor vaya un poco más jodido para algún examen o porque a lo mejor se me eche el tiempo encima, cosas así. Pero si lo llevas con buena organización, yo creo que se puede dar tiempo a todo. Os subiré un vídeo acerca de esto cuando ya entremos en la rutina y entremos en cómo me hace cada cosa, pero ya os puedo decir que eso, que no tengo intención de cambiar muchas cosas. Sí que a lo mejor tengo que optimizar un par de cosas respecto a la rutina para adaptarla perfectamente a lo que es la universidad. Pero bueno, en cuanto a eso va a ir todo parecido y todo mejor. Por cierto, chicos, os tengo que decir una cosa, las camisetas, quedada, todo esto. Para lo que estéis viendo este vídeo, ya habré hecho la primera quedada oficial de Not Only Students. Y si lo veis aquí, era uno de mis objetivos antes de acabar el año, ¿vale? Como veis, dar un evento y una charla en Not Only Student. Y lo he conseguido, chicos, así que
otro objetivo cumplido y poco a poco la lista de objetivos va cada vez tachando. Y al final de año, como siempre hago, haré un vídeo recopilatorio de los mejores momentos del año y contando cómo han sido mis objetivos y cómo veo el próximo año. En el evento de Notorious Student vamos a hacer juegos, vamos a hablar, vamos a comentarnos qué proyectos llevamos cada uno, porque somos cada uno de nosotros Notorious Student. Vamos a hacer interactuar entre todos para conocernos todos y realmente conocer la comunidad. Y se vienen cosas muy gordas y muy tochas, que cuando veáis el vídeo de la quedada en sí, lo entenderéis todo y os va a quedar todo súper claro. Pero solo os digo que hay bombas relacionadas con... Y con... No lo podéis ver aquí, pero... Con hacer el cambio físico. Os dejo todo eso para en un futuro, porque va a ser una puta bomba. Respecto a esta tarde, chicos, vamos a ir con Pablo al taller donde fuimos hace unos cuantos vídeos, con el que os dije mi gran proyecto para este 2019, y vamos a comprobar que todos los productos, todo esté en orden, esté todo correcto como queremos que esté, y esté todo hecho ya. En principio está todo ya preparado para hacer el pago, recibir los productos y ya empezar a mover todo. Pero vamos, esto requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo, que estoy dispuesto a pagar, porque estoy dispuesto a pagar este esfuerzo por los objetivos que tengo en mente, pero que evidentemente está ahí el esfuerzo y quiero que vosotros seáis partícipes de eso. Así que nada, chicos, vamos a seguir editando y curando esta parte que tenemos de tiempo y luego después, más adelante de la tarde, iremos con Pablo a... ¿Pasa, Pablo? Hoy toca la nave grande. Hoy toca la nave nodriza. Esta es otra, tío. Uy. Vale, chicos, vamos al sitio de las camisetas, al taller que os enseñé el vídeo pasado. Así que vamos a ver cómo está todo. En principio ya están acabadas. ¿Qué, Pablo? Sí. En principio ya están acabadas, así que solamente es ir, recogerlas y volver a irnos. Tenemos que también comprar unas cajas y todo eso, así que nada. Vamos a ver qué tal estas camisetas. Uf, caliente, lo veréis en el canal. Lo veréis próximamente en todos lados. Wow, estas tiendas de pequeña antes no me gustaban, ya ahora me gustan más. Y no entiendo por qué. Me está haciendo mayor, me está haciendo viejo. Va palito, tío, ¿encontramos algo o no? Cartón. ¿Sabes dónde ir? No. ¿Necesitamos? ¡Hostia, qué guapo! Nice. Tengo intención de coger costumbre durante el curso hacerme batidos de estos, ¿vale? Este, por ejemplo, lleva frutos del bosque, fresa, frutos rojos, luego lleva leche de soja, avena. A ver, no es lo suficiente para mi volumen, de hecho va a tener que comer más, pero es un batido que yo quiero hacerme todas las mañanas para, pues eso, para los antioxidantes y para coger vitaminas, ¿vale? Va a ser muy importante, yo creo, este curso. El hecho de no perder el tiempo en tontadas. O sea, evidentemente cuando estás trabajando no puedes estar con el móvil, no puedes estar perdiendo el tiempo con cosas. Y yo creo que todo el tiempo que consiga rentabilizar aquí en clase, aprovechar en la universidad, luego aquí en casa aprovecharlo también, despertarme pronto, tal, creo que todo eso va a ser vital. De hecho... Entonces eso, chicos, en cuanto a la universidad, deciros también que me he apuntado a unos cursos cero, es decir, unos cursos de preparación para la universidad, con el objetivo básicamente de no estar perdido y no estar bastante jodido en cuanto a las matemáticas, que es lo que más me asusta. Vamos a comernos esto. Esta mañana va a tirar Adri, nuestro colega Adri, va a tirar 200 kilogramos en peso muerto, que lo vamos a ver. Está el tío súper nervioso, tiene 15 años, chicos, va a tirar peso muerto unos 200 kilos, así que lo vamos a ver. Vamos a coger energía y vamos para el gimnasio a reventar la mañana, vamos. Nos adentramos ya con la bestia. ¿Qué pasa, chaval? Le doy ya. Que llevo ya un ratico descansando, joder. Chavales, va a hacer 200 en peso muerto. De momento está ahí calentando aún. Acabamos de llegar, ¿eh? Madre, es tu día, ¿eh? ¡Vamos, Adri! ¡Va, eh! ¡Fuerte, va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Bloquea, hostia! ¡Eso es! ¡Eso es!
¡Eso sí! ¡Es! 202,5. ¿Qué? 202,5, chaval. Pero macho, ¿qué haces tirando 202, hijo de puta? ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Ponlo! Estoy ante los dos primeros que van a comprar, bueno, ya lo han comprado ya, el producto de Notorious Student. Y bueno, no podéis verlo porque a lo que salga este vídeo aún faltará para que salga, digamos, toda la web con todo y para que todos podáis comprarlo. Aquí los tengo a los dos. Quiero que digáis una opinión acerca del producto. La verdad es que yo esperaba menos calidad, sinceramente, sí, ¿no? Pero sí, sí. Y me ha sorprendido bastante. Y para el precio que es. Y me lo esperaba más básico, ¿eh? No tan ingenioso. Pues eso, chicos. Yo ya los dije cuando lo dije por Instagram, que cuando iba a hacer las camisetas no iba a pensar algo en plan súper básico, súper aburrido, en plan no te lo estoy sin más. Quería algo, quería darle vueltas y quería currar el concepto para que quedara guay. Entonces he salido con esto y cuando lo veáis espero que os guste a todos. Y nada, chicos, eso. Vamos a seguir con el día, que hay cosas que hacer. Chicos, he quedado con un par de colegas y os tengo que comentar una cosa que a lo mejor nos hace gracia, pero es que es algo que yo pienso con esto del verano. Ha llegado un punto que es que me he dado cuenta que es que el verano que tenemos los estudiantes es demasiado verano. O sea, yo cuando acabé el curso de segundo de bachiller, no sé si os acordáis, que estaba hasta los huevos del colegio, quería que llegara el verano, quería que llegara ya las vacaciones. Pero ahora que ya he descansado, ya digamos me he tomado el respiro de las vacaciones, te lo juro que tengo unas ganas terribles de volver a la rutina. Es decir, de volver a despertar de pronto, volver a acabar los días destrozado de tanto trabajar, de tanto hacer cosas, que no sé, de verdad. A lo mejor es un poco raro, a lo mejor luego la semana me arrepiento, que seguramente, pero ahora mismo es lo que siento, ¿no? Ya empezar la universidad por eso, por volver otra vez a la rutina, volver otra vez a tener que estudiar, cosas que hacer, deberes, organizarme todo el día para que me dé tiempo a hacer el máximo de cosas posibles en un día y que luego al final del día esté muy orgulloso, ¿no? Y al final las semanas van pasando como bloques y como te notas que avanzas a pasos agigantados. Así que nada, chicos, he quedado ahora con mis colegas y nada, deciros eso, chicos, que la universidad se plantea de la siguiente manera. Se plantea de la manera en la que he planteado segundo de bachillerato y la que yo he planteado todo desde primero de bachillerato. Vamos a explotar el máximo posible el tiempo que tenemos. Que el hecho de ir a la universidad o ir al colegio o ir a cualquier sitio no importa a la hora de perseguir tus sueños, no importa a la hora de perseguir tus objetivos. Ya os voy a demostrar yo, os lo demostré en segundo de bachillerato y os lo quiero volver a demostrar en la universidad, que se puede hacer todo y se puede llegar a todo. Nada de, bueno, no me meto a la universidad porque me quiero centrar en esto, no sé qué, no, da tiempo a todo y lo vais a ver. Así que chicos, como siempre, espero que os haya encantado el vídeo, espero que os esté gustando este formato de grabar varios días seguidos para luego conseguir muchas cosas en el blog y que tengáis de todo y os entretenga mucho. Así que chicos, como siempre, os veo en el próximo vídeo, dadle like, suscribiros al canal, uniros a la familia Notorious Student, dentro de poco más novedades sobre eso. Y nada chicos, os veo en el próximo vídeo. Os vigilo de hacer el cambio. ¡Adiós!